Amigos de toda la República Mexicana, amigos pescadores, les doy la más cordial de las bienvenidas a este podcast donde estamos unidos tres por la pesca, Ricardo Valladares, Rafael Malpica y un servidor. Y el día de hoy vamos a tomar temas muy interesantes, pero tenemos un evento, un programa de lujo, ya que contamos con invitados, invitadas de que valen oro, la verdad, el sueño de todo pescador, y ahorita van a ver por qué, ya que las vamos a presentar. Bueno, pues bienvenidos a este podcast donde las cosas se ponen interesantes, se ponen calientes con tips de pesca, puntos de pesca, información interesante sobre la pesca. Pero pues vamos a invitar también a que participe Rafael y Ricardo. Ricardo, adelante. Gracias, gracias Rafa, gracias amigos, buenas noches para todos, a nuestras invitadas de lujo, a Diana, a Carla, a Rosita, gracias por acompañarnos, genial, va a ser un programa, un capítulo muy divertido, van a ver, vamos a aprender mucho y vamos a hacer más abundante este conocimiento que tenemos de la pesca deportiva. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias Raúl también, gracias a ustedes, amigas, que desde... a lo lejos estamos saludando. La posibilidad de la comunicación con estas nuevas plataformas es súper interesante y la estamos aprovechando. Vamos a conocer a tres auténticas pescadoras deportivas mexicanas que tienen una trayectoria muy importante. Vamos a saber algo de su vida, vamos a saber algo de su vida dentro de la pesca y por supuesto vamos a retroalimentarnos con una serie de preguntas y comentarios que tienen que ver justamente con esto, la importancia de poder multiplicar la presencia de la mujer, de las niñas, en el ámbito de la pesca de competencia. Somos una potencia como destino de pesca deportiva y qué mejor que las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jovencitas puedan entrar en este importante ámbito. Bienvenidas a ustedes, Raúl es quien conduce el día de hoy. Gracias, Rafa. Sí, es muy importante mencionar que la actividad de la pesca se ha visto iluminada con la presencia de estas chicas que ahora han estado pues avanzando como todas unas guerreras en el ambiente de la pesca deportiva. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos con estas chicas. Vamos a presentar a Carla, que nos está acompañando desde el estado de Nuevo León. De Tamaulipas. Espérate, Raúl. Carla está en Puerto Morelos, Quintana Roo. Está en Puerto Morelos, bueno, pues vamos con Carlita, con Diana y con Rosita Pescadora, así como la conocemos todos en Facebook, muy activas estas chicas. Bienvenidas, chicas. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes, compartir este momento. Sobre todo que pues sabemos que el estar aquí representa un avance para todas las pescadoras mexicanas, para las pescadoras deportivas, porque cada vez somos más y cada vez están siendo más promocionados las competencias en las que participamos nosotros. Iniciamos tal vez participando con los equipos de la familia, del esposo, del novio, y hoy es una realidad que en México ya tenemos competencias en las que solo participan equipos de mujeres, y tan es así, bueno, que el año pasado participó un equipo de Quintana Roo en el Campeonato Nacional Big Game Trolling. Fíjate que tenemos aquí en Sonora también, bienvenida Carlita, en San Carlos tenemos un torneo de ladies también que está muy interesante, ojalá que puedas acompañarnos y puedan acompañarnos también Diana y Rosita a este torneo, y vamos a estarles pasando las bases, la información, porque la verdad que estamos muy contentos, ¿eh? La idea surgió de los tres, de Rafa, de Ricardo, de un servidor, de invitarles para que ustedes nos compartan cómo sale en ti ese interés por la pesca, platícanos un poco. Mira, oye, Raúl, antes de seguir, sería bueno presentar a Rosita y presentar a Diana y seguimos con la conversación. Órale, ¿no? Adelante, sí. Perfecto. Sí, ¿no? Rosita. Adelante, Rosita, pues. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues yo feliz y muy agradecida con ustedes por la invitación. También conocer a Carlita y a Diana. Espero que la velada sea
padrísima, sea muy amena y sobre todo que llevemos este mensaje a las mujeres de que se unan a nosotras y que disfruten de este apasionante mundo que es la pesca en cualquier modalidad. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita. Adelante, Diana. Dianita Ibarra. Bueno, es un gusto de verdad estar con ustedes y sobre todo pues, con Carla y con Rosita, quienes la verdad admiro bastante. Pues más que nada para dar el mensaje y de pronto motivar a otras mujeres a que entren a practicar este deporte que es bellísimo, la verdad, sin distinción. La verdad es que el pez no distingue. Él está bajo el agua y no sabes quién está detrás de la caña. Si es hombre o es mujer, eso es lo de menos, ¿no? De hecho, sí, publicaste un texto, Dianita, que me captó, se me quedó grabado, una caña, una línea, un pez. Padrísimo, no se me olvide, cada vez que escucho tu nombre y veo tu nombre en redes sociales, me acuerdo de ese texto y padrísimo, muy, muy buena intervención que tuviste ahí en las redes sociales. Rafa, adelante, Rafita. Sí, mira, antes de seguir, sí sería importante compartir los comentarios de la gente que nos está siguiendo ahorita a través de las redes sociales, particularmente de Facebook. Un saludo nos brinda Lisbeth Salas, que te está mandando a ti, Diana. Eso, Diana, dice la Lisbeth Salas. Rafa Martínez, por fin ya se achaba este capítulo. Felicidades a todo el panel. Abrazo fuerte, Rosita. Rafa Martínez es sobrino de Ricardo Valladares. Un saludo para ti. Rafa, Lisbeth, saludos de Guadalajara y Jesús Pérez Sapien, saludo desde el puerto Lázaro Cárdenas, un puerto que es un destino fabuloso para la pesca deportiva. Seguimos. Bueno, ahora sí, vamos contigo de nuevo, Carlita, para que nos platiques tus inicios en la pesca deportiva. Claro que sí, mira, pues muy... Empecé practicando la pesca con mi esposo. La verdad es que él toda la vida ha vivido aquí en Puerto Morelos. Yo no tanto, soy de Veracruz, soy originaria de Veracruz, pero actualmente soy orgullosamente quintanarroense. Me encanta mucho este estado. Estoy enamorada de todo el estado y principalmente de Puerto Morelos. Y hace 10 años que practicamos la pesca, yendo pues tanto los fines de semana como a las competencias, ¿no? Y de ahí surge la idea cuando empecé a conocer otras mujeres, otras pescadoras que acompañaban a los esposos, a la familia, al papá, al hermano. Y pues surge la idea de participar en Isla Mujeres, se hacía un torneo local y pues se nos ocurrió ir, ver el uniforme, bueno, toda una organización para ir al torneo. No nos conocíamos, nos hicimos amigas por el torneo, ahí fue que surgió la amistad. Y ese es el grupo de mujeres que se ha ido enriqueciendo y que decidimos hacer una competencia aquí en Puerto Morelos. Ahora, pues, nos pone muy contentas ver a muchas amigas y muchas personas que nunca, muchas mujeres que nunca habían practicado la pesca porque pensaban que era algo complicado, que era algo que no se podía hacer. Y hoy por hoy están participando y bueno, ahora que están más que aficionadas. Desde los primeros días que empezamos a publicar las competencias, la fecha del torneo de cada año, pues ya están viendo el uniforme, todo el equipo de pesca que van a llevar, la embarcación en la que van a ir, quiénes los van a capitanear. Y bueno, hemos tenido pues además gratas sorpresas con la participación de incluso pescadoras del extranjero que vienen ahora ya como costumbre al torneo La Diosa del Mar, el torneo que organizamos en Puerto Morelos, que además tiene una ventaja que está en un punto medio de Quintana Roo. Estamos prácticamente entre Cancún y Playa del Carmen, lo cual también hace que quede muy cerca Isla Mujeres, entonces, y Isla Mujeres y Cozumel. Entonces es un punto, pues podríamos decir, medio para... Carla, ¿qué edición es? ¿En qué edición va del evento? Esta va a ser la quinta edición. En el año 2020, por la pandemia, no pudimos hacer el evento. El año pasado lo hicimos, a pesar de que pues había mucha incertidumbre sobre cómo iba a estar el pronóstico. Lo hicimos, yo creo que hay que saber adaptarnos a la situación y este fue un ejemplo de que nos pudimos adaptar tomando las medidas pertinentes, todas las indicaciones de las autoridades y la verdad el evento estuvo muy bien, la gente estaba muy contenta y sí, pues no tuvimos a lo mejor toda la afluencia que hemos tenido en otras ediciones, pero participaron y este año van con todo. Rosita, yo quiero...
Rosita, yo quiero aprovechar un comentario que hace Carla, adaptarse a las circunstancias. Rosita Pescadora es una mujer guerrera, es una mujer de lucha, es una mujer de pesca, una mujer de familia. Cuéntanos también parte de tu historia personal, parte de tu historia dentro de la pesca. Claro que sí. Bueno, mira, mi inicio pues fue hace mucho tiempo. Inicié aquí en unos muelles que no estaban permitido ir a pescar. Y pues ahí fue hace muchísimos años. Pero mi mamá era pescadora, así es que ella me daba muchos tips. De familia. Mi primer caña fue una caña chiquita, rosita, con un carrete con lucecitos, lucecitas de colores. Y voy a aclararles algo, por ahí hace en la primera edición que tuvieron ustedes, alguien comentó que les llamaba la atención de una mujer que pescaba y que siempre vestía de rosa. Yo nací color de rosa. Eres tú, exacto. Exacto, soy yo. Pero todas mis hermanas, mis sobrinas, mis tías, mis abuelas, nos llamamos rosa. Las camionetas de mi papá eran color de rosa, así es que lo traigo en el corazón. Y bueno, por azares del destino también por ahí luzco un lazo color de rosa. Pero bueno, entonces, pues ahí inicié en esos muelles y corcheada por mi mamá, le ponía jabón sote de carnada. Y luego me le pesco a mi hermano. Y hace, no sé qué serán, 14, 15 años, me lleva a mi primer torneo. Tardé, el torneo empezaba a las 7, a las 9 de la mañana pude hacer mi primer nudo donde amarraba el anzuelito, siendo que soy una trabajadora que estoy relacionada con los barcos y las lanchas y las artes marineras y todos estos nudos que me lo sé, pues ahí no pude. Fue mi primer torneo. Y así estuve asistiendo con mi hermano. Después, pues, Emilio es súper celoso y no me dejaba pescar con short y así no te llevo, ponte falde, ponte pantalón, en fin. Y así es que ya ahora yo me voy sola. Le agarré amor a la pesca. ¿Tu formato de pesca, Rosy? ¿Tu formato de pesca? ¿Tú pescas en la playa, tenemos enterado? Soy pescadora de playa, exactamente. Soy pescadora deportiva. Le tengo amor a esto, me cambió la vida, lo disfruto, como cada que voy a un torneo, para mí es como si fuera el último, es como yo lo disfruto, cada día que yo asisto a la playa, yo aprendo algo, conozco gente, y hubo un cambio tremendo, me hice pescadora deportiva con causa, esto sí. Me motiva más. Padrísimo, padrísimo, la verdad, Rosita, es admirable cómo te has ido formando y cómo creaste o creó tu familia el color rosa, la verdad, y un honor, como comentas, traer ese listón rosa. La verdad, felicidades, que Dios te bendiga, y como dice el dicho, todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Escuchar a Carla que dice que adora su estado, tu pasión por la pesca, la verdad, muy contentos de tenerlas con nosotros en este podcast en el cual estamos nutriéndonos, estamos aprendiendo y disfrutando de la presencia de ustedes para compartirles a todos los amigos pescadores que inviten a su esposa, a su hermana, a su amiga a disfrutar de la pesca, inducirla a la pesca, es una pasión, es algo que les va a cambiar la vida, como comentan ustedes. Adelante, Dianita, también compártenos tu experiencia. Si me permite, Raúl, voy a hacer una pesada con Diana. Diana es una pescadora ya de muchos años, de lo que sigo la pista, creo que desde los foros de pesca. Ricardo, debe haber empezado los 10 años, Sí, sí. Pero aparte de pescadora, es una gran artista, ella es diseñadora, sí. He visto su obra, sus dibujos, sus esculturas, así que esa fue la presentación. Dile, platícanos más, Diana. Bueno, yo me inicié en la pesca hace ya 18 años. Este año voy a cumplir 18 años pescando. Mi abuela pesca, pero ella en agua salada. Bueno, pescaba, que en paz descanse. Y yo creo que era en realidad lo único que teníamos de coincidencia, ¿no? Pero a lo mejor de ahí viene. Entonces, un día me invita un amigo a pescar a Aguamilpa. Voy con mi hijo, en ese entonces tenía 2 años. Y me enganché. O sea, la primera lobina con esa tuve, ¿no? Y a raíz de ahí entré a los foros, que era el foro de Yamazaki,
algunos foros de Nuevo León, no había muchos, y solamente había 4 o 5 mujeres en la pesca. Sí, Marta, sí. Marta Morales, Yaisa, principalmente, son las que yo recuerdo en este momento y que eran mis íconos, ¿eh? Yo las seguía para todo, sobre todo a la primera que conocí fue a Marta, y después siempre iba, bueno, con mis amigos o yo sola. Hubo un momento en que fue complicado porque grupos de muchos hombres, entonces, y yo era la única mujer. Hay ocasiones en que eran reuniones de 20 hombres, 30, y yo era la única mujer, soy soltera. Eso, si me permites interrumpirte, eso es lo que quiero preguntarle a las tres. ¿Cómo le han podido hacer para insertarse en la pesca deportiva siendo un ambiente que se caracterizaba para los hombres? ¿Cómo logran mezclarse? ¿Puedo responder? Sí, por favor. Diana. Mira, para mí fue muy complicado al principio. Yo me vestía de niño, literal. O sea, en ese entonces tenía 30 años, sí. Y tú ves mis fotografías y ves que traigo gorra, mi chaleco, mis lentes, un chaleco así enorme. Porque es que yo iba a pescar, realmente a pescar. No me importaba cómo me veía, y al mismo tiempo trataba de evitar cualquier tipo de malentendido, ¿no? Que yo creo que a todas nos ha pasado. Pero venga, porque en realidad hay mucho respeto en la generalidad de los varones con los que tú interactúas o ustedes interactúan como pescadores, ¿no? No tengo quejas de los grupos, sobre todo a los que estoy en este momento, pero yo creo que a todas nos ha pasado que te dicen, ay, ¿te gusta la pesca? Sí. ¿Soltera, casada, viuda, novio? Entonces, primero es lo primero. Entonces yo, la verdad, sí nos ha pasado, ¿no? Ahora, yo por mi trabajo siempre fue muy rudo y de mucha convivencia con hombres. Como escultora, yo realizaba en colaboración con mi hermana proyectos monumentales para hoteles. Entonces, a veces éramos 2 mujeres y 100 albañiles, ¿no? Entonces, de pronto en los talleres de fibra de vidrio, soldadura, etcétera, predominaban los hombres y nosotros también en la cerámica, en los talleres, y éramos, no sé, un par de mujeres y nosotras trabajando con hombres, pero con esa ventaja de que eres tu propio jefe, ¿no? Pues no, de pronto puedes tomar decisiones que no afectan a tu trabajo, responder a la hora de una falta de respeto o imponerte, ¿no? Es siempre tuve esa ventaja. Entonces, mi trato ya había sido muy duro. Imagínate que una vez hice un proyecto allá en Quintana Roo precisamente y éramos 2 mujeres, 300, fue en el, estaba haciendo en ese entonces, bueno, un hotel ahí en y era, ya sabes, hasta en maya, miles de todo tipo de, sí. Entonces aprendes a lidiar con eso y como a imponer una, de pronto, sin poner una barrera, ¿no? Un límite. Pero sí fue muy complicado al principio. Claro, antes de darle la palabra a Carla y a Rosy, quiero aprovechar para leer los saludos de Daniel Chema Muñoz, desde San Juan del Río. Gracias, Daniel Chema. Jesús Pérez Sapien, bueno, desde Lázaro, ya lo habíamos dicho. Desde Guadalajara, Lisbeth. Ay, ¿quién más acá abajo? Oscar Nuño, gracias también. Javier Patiño López, gracias. Javier Patiño, te manda saludos, Diana. Gustavo Orozco, felicidades a todas, a las tres. Y a todos también a nosotros. Y José Antonio Cisneros Rivera, felicidades a las panelistas por compartir su entusiasmo y pasión por la pesca. Saludos Diana Ibarra. Y Neto Sánchez, saludos también. Adelante, Carla, Rosy, quien quiera. Sí, mira, yo creo que sí, a todas pues se nos ha hecho a lo mejor un poquito complicado porque de repente... Aquí cuando yo inicié, sí, en Quintana Roo estaba muy marcado, no sé si les pasó, el que no subas una mujer en la embarcación porque es de mala suerte, ¿no? Eso era lo primero que decían. Entonces, uno de los locos que sí subían a mujeres en la embarcación, pues es mi esposo, ¿no? Y prácticamente
Pues crecieron pescando cada 8 días porque nos gusta tanto la pesca que hubo una temporada, una época de nuestra vida que nos dedicamos a estar en la embarcación día y noche y fines de semana completitos, porque a los niños también les encantaba. Ya mis hijos ahorita tienen 16 y 14 años y pues ya no es tanto, ¿no? Ya tienen otras ocupaciones. Pero sí, prácticamente, pues el desarrollo de la pesca ha sido familiar. O sea, yo he crecido en la pesca con mi familia, con mis hijos. Actualmente mi hijo, el más chico, es mi marinero favorito porque él es el que me apoya en todo y me ayuda y armamos carnadas y yo las desarmo y bueno, ahí estamos, ¿no? Y esto es lo que pues enriquece también, ¿no? La práctica de la pesca, también la compañía de la familia. Yo siempre lo he dicho, la práctica de la pesca no solamente es la competencia, también es el espacio que haces con la familia, con los amigos. Y bueno, que en mi caso particular, pues he hecho muchas amistades, muchas amigas con motivo de la pesca deportiva. Claro. Hablando de amigos, Héctor Luján nos manda saludos. Gracias. La Beba Elías para Rosy. Por supuesto, tú ya sabes quién es, Rosy. Mercedes Espinosa Payán, felicidades. Lupita, saludos, Diana Ibarra. Mercedes Espinosa Payán, excelente pescadora. Carlita, maestra de muchas mujeres en Puerto Morelos. Y bueno, Rosy, adelante. Fue tu hija quien te manda un saludo. Nos está viendo. Beba es la que me apoya bastante con el outfit, con todo. En fin, mi amiga Sasa, mi hija. Así es. Adelante, Rosy. Ok, pues el mundo, la vida está evolucionando. Antes, por ejemplo, el fútbol era nada más para hombres, el golf. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que las mujeres íbamos a agarrar la caña? Voy a hablar de pesca deportiva de orilla. ¿Cuándo yo iba a pensar que iba a lanzar una caña, como lo hago? Siempre lo digo, no la lanzo yo, la lanza mi corazón. El viajar solita con mi equipo de pesca a playas que no conozco. Estamos haciendo cuentas hace un rato, unos amigos aquí presentes. Mis torneos son de casi 30 horas, y 30 horas de estar metida en el agua y irme hasta lo hondo y el agua hasta aquí, hasta el pecho, y salir y poner mi portacañas y la caña y volver a lanzar y así toda la noche. Así es que simplemente pues sí se puede, el querer es poder, lo disfruto al máximo y me voy muy confiada porque encuentro grandes amigos que me apoyan. Hay una barrera, hay un respeto tremendo, me apoyan mucho, a veces se me rompe la caña, el carrete, no falta, me corto, en fin. Y con esto está demostrado que la pesca también es para las mujeres. Yo admiro mucho, por ejemplo, yo veo a Diana en su kayak y me hago muchas preguntas, ¿qué come cuando anda ahí a bordo? En fin, que después ya platicaré con ella de cosas de mujeres y así. Pero sí, definitivamente la pesca, pues es ahora sí para todos. Yo aquí voy a hacer mención de algo. A mí me gustaría que en los torneos involucraran, hicieran una tabla especial o reconocimiento, una premiación especial, precisamente para las personas especiales, estos pequeñitos con autismo, por ejemplo. Yo llevo a pescar a niños con autismo y sí me gustaría que hicieran una premiación especial para ellos. Tengo amigos que no tienen una pierna, no sé, y sí me gustaría que participaran, si quieren, pero nada más se considera hombres, mujeres y niños. Sí me gustaría que invitáramos a ellos y los involucráramos. Tienen todas las ganas y sí es posible. Así es que la pesca pues no nada más es para las mujeres, no es nada más para los hombres. Qué padre, Rosita, la verdad, tú lo que estás compartiendo, y creo que, como dicen, solamente un pescador entiende a otro pescador. Entendemos la pasión y sentimos la pasión que ustedes están sintiendo y que sienten por la pesca. Y obviamente hacer una pesca incluyente va a ser una buena tarea que nos estás dejando, porque en realidad sí es verdad, no pensamos muchas veces. Yo tengo también un amigo que incluso él no tiene sus dos manos, sin embargo es experto en la pesca de alevines, es muy buen pescador. Quizás, si me lo permiten ahí, Ricardo y Rafa, podríamos invitarle en una ocasión también para que esté en el programa aquí con nosotros, claro, platicándonos y compartiéndonos, ¿verdad? Entonces, sí, está muy interesante, Ricardo, Rafa, que nos deje la tarea de la pesca incluyente. Claro, claro.
Yo tengo la fortuna, el privilegio de estar muy cerca de Rosy, estamos en la misma zona y ya hemos compartido muchas pescas. Incluso hemos, yo la llamo a ella la pescadora Rosa, la pescadora con causa, ya lo dijo. Ya ha apoyado muy fuerte, tenemos un torneo que se llama Pescando a Tiempo el Cáncer de Mama. Ya llevamos muchos años haciendo esa doctrina, le llamo yo. Y hace 2 años el COVID nos cortó, pero ya habíamos hecho también Copa Teletón, o sea, haciendo realidad esa misión, haciendo los torneos incluyentes. Algo que a mí me gustaría compartir, por ejemplo, es que en el estado de Hidalgo, en la Asociación de Pesca, están organizando, ya lo hicieron, un torneo precisamente en términos incluyentes. La idea es que un pescador con cierta experiencia dentro de la competencia de la pesca deportiva pueda apadrinar a un niño, a una niña, a un jovencito, a una jovencita, y participar juntos en un torneo con estas características que está señalando Rosita. Quiero reconocer públicamente el trabajo que hace Isauro García Macedo, el presidente de la Asociación de Pesca del Estado de Hidalgo, justamente para esto que están comentando ustedes, Raúl. Si me permites, digo, yo me sé la historia, como dije, de Rosy. También estuvimos participando en el torneo para niños, el Día del Niño, en Tuxpan, Veracruz. Rosy dio clínicas a los niños, y es precisamente lo que comentábamos en el capítulo anterior, que tenemos que trabajar la sucesión. Tenemos que sacar a los niños de las casas, que estén jugando. Esta pandemia nos vino a dar atrás. Entonces, esas son las actividades, y qué mejor que estas bellas damas que están trabajando en eso. Y fíjate que aquí en Sonora, en San Carlos, se acaba de abrir una playa incluyente. Fue un tema muy polémico por la inversión que se hizo. Pero bueno, a fin de cuentas, el beneficiado debe de ser esa personita especial que todos conocemos, que todos tenemos cerca, y que pues la pesca incluyente en este caso, pues debemos de promoverla, ¿no? Y la idea de Diana, Carla y Rosita de haber creado este podcast y unirnos tres por la pesca es esa: promover la cultura de la pesca, promover el turismo en cada uno de nuestros estados. Carla decía que está apasionada de su estado, adora su estado, y a mí me encanta eso también, porque pues todos estamos unidos con el mismo sentimiento, hacer lucir, hacer brillar cada quien desde su punto, su estado, ¿verdad? Obviamente, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Sonora, en este momento Guadalajara, Jalisco, o sea, todos los estados debemos de promoverlos de una manera unánime, juntarnos. Por eso creamos este podcast de Tres por la Pesca. Y la intención es de que las autoridades federativas, las autoridades del gobierno de turismo, pues que volteen hacia nosotros y escuchen el llamado de promover más este tipo de eventos para que surjan más pescadores. Nosotros, como pescadores deportivos, nosotros como conductores también de programas de pesca deportiva, que es la plataforma para la difusión, y por supuesto también organizaciones y clubes de pesca como los de ustedes, Carla, también a los niños allá en Puerto Morelos se les apoya, se les inculca, se les empuja a conocer el tema de la pesca deportiva y recreativa también. Así es, ya, bueno, la pesca de infantil ha sido una tradición desde que mi esposo tenía 5 años de edad, él participaba en torneos, sin embargo se dejaron de hacer, pero hace aproximadamente 4 años se retomaron otra vez los torneos de pesca. Ahorita por la pandemia, pues evidentemente no se pudo hacer en el 2020 y 2021, pero yo creo que este año sí se va a poder hacer. Digo, ahorita nosotros aquí estamos en veda electoral y no podemos hablar de los apoyos, pero estoy segura que va a haber mucha coincidencia para hacer los torneos tanto infantiles. En específico, esos los organiza el ayuntamiento, y los de mujeres y el de los demás torneos, pues la mayoría se organizan por la iniciativa privada, por grupos de pescadores apoyados tanto por las autoridades como por la iniciativa privada, empresarios, restauranteros, porque pues en realidad
Cada evento de pesca, además, es un motivo para reactivar económicamente a cualquier destino. En Quintana Roo eso lo hemos entendido muy bien y, de hecho, pues estamos involucrando también a las actividades, a las autoridades de turismo para pues darle este impulso, ¿no?, a lo que es la pesca deportiva, que no se tome nada más como una actividad que se pueda practicar a nivel local, sino que también nos pueda dar un prestigio no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros tenemos muchos visitantes que vienen de otros países, exclusivamente a los destinos de pesca de aquí de Quintana Roo. Entonces, ¿por qué no darle ese plus a todos los eventos que tenemos de la pesca deportiva, ¿no? Y sobre todo, pues, como coincido con ustedes, el generar esta generación de futuros pescadores, inculcándoles además, pues, lo que es la conservación de las especies, porque pues es un tema que yo comentaba hace un rato, que el tema del catch and release, pues nosotros en Quintana Roo y supongo que en varios estados, pues está dándose o está viniéndose o se está practicando ya más, con mayor afluencia que en otros años, porque pues lo que estamos viendo es que debido a los cambios climáticos en el mundo, pues hemos perdido también muchas temporadas. O sea, ya no son las mismas. Antes decíamos aquí en Quintana Roo, en mayo pescábamos súper bien, ahorita ya no sabemos ni en qué mes. Y la verdad, pues el tema de la pandemia ayudó muchísimo, porque al año siguiente de la pandemia se recuperaron muchas especies que ya no habíamos visto, o al menos con esas dimensiones que tuvimos el año pasado. Sí, fíjate, esas medidas se están llevando a cabo por medio de aquí en Sonora tenemos, le platicaba a Rafa y a Ricardo la semana pasada, la veda de la lobina, Ricardo. Rafa, está ahorita, empezó desde el día 1 de febrero y termina el 30 de marzo. Por allá, los primeros de abril ya se vuelve a pescar. Es una veda total. Sí. Pero algo que también comentábamos, lo comparto con el panel, es que esa veda no tenía un soporte, digamos, en términos de planeación. A alguien se le ocurrió vedar, puso una fecha y punto. Y lo único que hicieron fue decir que era una veda general en todo el país. Eso no es cierto. Es necesario que haya vedas en algunas presas para la recuperación de las especies, pero no se pueden imponer, tampoco se pueden evitar. La idea es que a partir de un pequeño estudio, de un monitoreo del comportamiento de la población, se puedan aplicar estas vedas. Incluso cuando hay sobrepoblación, administrar la extracción de ejemplares. Eso es muy importante. Diana, si tienes oportunidad de platicar, por ejemplo, de comentar la experiencia de la presa Calderón, cómo debido a una falta de planeación, esa presa que tenía uno de los ejemplares o una de las poblaciones con ejemplares más grandes, más gordos, en mejor estado de salud, pues ha venido decayendo precisamente por una falta de planeación. Bueno, mira, hablando de lo que viene siendo primero la promoción, y como bien dicen, la pesca deportiva no nada más se da en el agua el que está compitiendo, sino que es una gran cantidad de elementos. Hay gente que a lo mejor no está pescando y no está compitiendo, pero está trabajando fuera. Yo recuerdo, cuando yo empecé, pues no existía esto del Face, ¿no? Entonces hacíamos unas reseñas, Rafa, tú te acordarás. Sí, claro. Cuartillas interminables, íbamos, tomábamos fotografía y a todos los foros. Eso era una. Ahora, hay gente, bueno, hay personas que trabajaron mucho por la pesca, no sé si ustedes conocen la norma 060. La norma 060. Saludo al perrito. Se empezó a trabajar a partir del 2005, más o menos, aquí en Guadalajara se hizo una reunión en el 2013, donde hay personas que trabajan por una iniciativa de ley, por modificar la Ley General de Pesca, y entonces hacen sus observaciones y se crean las normas. ¿Qué pasa? Pues faltan cultura del catch and release, por ejemplo. Yo recuerdo que en aquel tiempo yo diseñé un logo que era un símbolo de reciclado, se imprimieron camisetas, etcétera. Entonces, primero pues era predicar con el ejemplo y se organizaban resiembras, y te digo, hubo gente que en este momento incluso no figura y que trabajó mucho por esa norma. No, sí. No sé si ustedes recordarán, por ejemplo, a Cereto de Sinaloa. No. Cereto.
él estuvo abogando porque se reglamentara la pesca de dorado. Y eran correos y correos y correos. Diariamente recibías un correo de lee la iniciativa, opina, para que después ellos pudieran presentar una iniciativa de ley y poderlo meter a la Ley Federal de Pesca, ¿no? Las normas. Entonces, sí hay mucho trabajo que se hizo y que se tiene que retomar y se tiene que hacer. Acá, ¿qué pasa en la presa Calderón? Se extrae agua para consumo. Entonces, se vinieron sequías, el estiaje fuertísimo. Realmente no hubo una buena planeación de la extracción, bajó muchísimo el nivel, pero aparte, la depredación. La ley, esta norma nos dice que solamente podemos extraer 3 ejemplares con una medida de 300 milímetros, de 30 centímetros. 3 para consumo. Entonces tú ves que salen con las ensartas como si fueran racimos de plátanos. Así es. De todos los tamaños. Falta mucha cultura ahí. Falta mucha cultura. Entonces no permiten que se reproduzca. Acaban con el balón del juego. Esos ya no son pescadores deportivos. Esos ya son es depredación. No. Bueno, eso ya es un tema que me gustaría que tratáramos más adelante. Me gustaría escuchar el sentir de las damas ahora. Veo que hay 3 damas de 3 disciplinas distintas. Pesca de orilla, pesca en kayak, contigo Diana, y pesca abierto, el trolling. Me gustaría saber qué es lo que les apasiona, porque ustedes se dirigen de la pesca de esa manera, como una pasión, qué es lo que les encanta de ese formato, por qué escogieron eso. Adelante, Diana. Bueno, yo, pues casi siempre he pescado sola. Pesco mucho sola, llega a ser complicado a veces de pronto ponerte de acuerdo con los grupos. ¿Por qué sola? Que soy soltera, no tengo un novio que pesque, amistades, bueno, ahora ya estoy en un grupo, retomé estar en un par de grupos que la verdad adoro a mis compañeros, son solidarios, respetuosos, es un grupo muy bonito, ¿no? Pero cuando yo compré mi kayak, que ya voy a cumplir 6 años con él, yo quería no tener que depender de alguien más, ¿no? El decir, es que incluso entre los mismos compañeros pasa de que, pues de aquí a que se ponen de acuerdo, el que pone la lancha, 1000 cosas, ¿no? Yo con toda... quería tener toda la libertad en el momento que yo quisiera subir mi kayak y vámonos. Entonces, escogí un kayak que pesa 30 kilos, que yo lo puedo mover sola lo subo a la camioneta, sola lo bajo. Me da toda la independencia del mundo, claro, con sus precauciones, siempre chaleco. Ya que estás en el kayak, ¿qué es lo que te transmite? ¿Qué es lo que sientes? Paz. Si ustedes, lo voy a decir en términos de navegación, es mi puerto de abrigo. Uh-huh. Emocional y psicológicamente y todo. Yo cuando me enganché muy, muy fuerte en la pesca, mi mamá pasó por una enfermedad, ella tuvo cáncer. Entonces de pronto había... Yo creo, Rosita me va a comprender, los familiares de pronto pasamos por situaciones muy difíciles, de estrés, muy fuertes, entonces, de pronto era mi escape, ¿no? Yo esperaba ansiosa el fin de semana porque de alguna forma era como las fechas de las que yo disponía y era irme. Antes de tener mi kayak me iba de orilla, primero tuve una lanchita inflable de remos, pescaba de orilla. Ahora, otra cosa, a mí me dio una comunicación impresionante con mi hijo. Mi hijo tiene ahorita 19 años, entonces las conversaciones en carretera, acampar, lejos del internet. De pronto él era un poquito quisquilloso cuando empezamos, tenía 3 años. Y todo, ¡ay! El mosquito, la araña, etcétera. Y ya después era, ¡ah! Mira, mami, traigo sanguijuelas en los pies. Se abrieron los canales de comunicación. De comunicación y de
de colaboración, porque, ok, vamos a acampar. Sí, todos vamos a limpiar, todos vamos a cargar, todos vamos a armar una, la casa de campaña. Entonces, se dio como esa colaboración de parte de todos, ¿no? Trabajar en equipo. Y dio ese clic, como dicen, ajá, ese clic que hace falta en estos tiempos. Hacerte responsable de una actividad, ¿no? Y de cuidar a los demás y cuidarte tú, ¿no? Y dice, oye, Rosita, tú también, aunque ya nos compartiste parte de tus inicios, esto que comenta Ricardo es fundamental. Es muy recurrente la pregunta, oye, ¿qué le ves a la pesca? ¿No? ¿Por qué pesca? Es estar ahí aburrido, abajo del sol, abajo del calor, con... Hay moscos, hay frío. Exacto, todo. ¿Qué le ven a la pesca deportiva? ¿Tú qué encontraste en la pesca deportiva más allá de lo que ya nos platicaste? Encontré paz. Encontré momentos en donde yo desconocía mi capacidad, la verdad. Encontré belleza. Encontré una forma de vivir impresionante. Fue una segunda oportunidad de vida para mí. El reconocer que el ser pescadora con causa podía cambiar la vida de muchas personas. En mi vida pensé que iba a donar tratamientos para niños con autismo, prótesis mamarias para mujeres que han sufrido del cáncer de mama. En fin, ese fue el cambio que hubo en mí, yo no sabía lo capaz que era. Pero además, Rosy, yo te he visto en el mar, o sea, cuando lanzas la caña, te desprendes del espíritu, o sea, ¿qué es lo que sientes? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué aguantas el sol, los moscos, el frío? ¿Por qué? ¿Para qué? A Ricardo, cuando van de compañeros también. Es que yo creo que te identificas contigo mismo, eso es lo que... quiero entender que dice Rosita. Yo las entiendo perfecto porque yo he practicado, y creo que también ustedes, la pesca en todas las modalidades. Yo actualmente también pesco mucho en kayak, lleva muchos riesgos. También eso es, hay que mencionarlo, los riesgos de pescar en un kayak son grandísimos. Diana, que pesca en kayak, me debe de entender. La escucho que sale sola. Pues sí, es bueno, pero también es riesgoso. Por cualquier incidente. Yo creo que toda la actividad de la pesca tiene riesgos. Y yo, sí, ese es otro tema. Sí, definitivamente. Yo he practicado todo el tipo de modalidad, de orilla, de lancha, de yate, de kayak, de todos. Y todo. Pero la semana pasada, compañeros del grupo de kayak fishing tuvieron un incidente ahí con los yates que los andaban literal atropellando ahí en el agua, ¿no? Y la verdad, son uno de los riesgos, anzuelearte una pierna de un guarde o la mano, ¿quién te ayuda cuando andas solo? O un animal grande, porque hemos capturado jureles, un jurel. Olvídate, ahora agarrar un vela, un marlin. ¿Así de este tamaño, no? ¿Así? ¿Jurel así de este tamaño? Así tenía los ojotes. Era tan grande, así tenía los ojotes, y es mentiroso, ¿no? No, la verdad, y nos etiquetan, ¿eh? No sé si les pase a las mujeres, pero no hay pescador que no sea mentiroso. Mentira. Por eso es bueno también escuchar a Carla cuando dice que se involucra o se involucró y sigue practicando la pesca deportiva en familia. Yo comparto mi experiencia personal. Mis hijos me acompañan, mi esposa no me acompaña porque no todavía no se engancha con el tema de la pesca. Pero Carla, ¿hay tolerancia en tu familia? Porque bueno, la pesca luego se complica cuando los niños tienen hambre, los jóvenes tienen una cita, el fútbol se atraviesa, en fin, la pesca en familia también tiene sus propias complicaciones. Por eso te comentaba, bueno, antes cuando ellos estaban más pequeños, pues no había problema, ¿no? Y bueno, iban felices. Hace rato que contestaban Diana y Rosita, ¿por qué la pesca? Y a pesar de todo, bueno, yo
al día de hoy me mareo. O sea, yo me mareo al subir a la embarcación, yo tomo pastilla desde el día uno. Antes no comía nada más frutita, agua y párale. Ahorita no, ahorita ya me como mis tortas, preparo tacos, bueno, hasta la, el brindis, ¿no? ¿Por qué? Porque pues creo que ya en esta parte ya he evolucionado, ¿no? Ha evolucionado mi pesca. ¿Y por qué en familia? Bueno, pues así fue como me inicié, ¿no? Actualmente tengo mi grupo de mi equipo de mujeres y participo con ellas. Desafortunadamente no puedo participar en el torneo que organizamos, y lo cual me duele mucho, pero al ver participar a las demás mujeres y ver que cada vez son más las que acuden a pescar y que se dan cuenta que es una actividad que podemos practicar, como así como dice el mini chef en la cocina, cualquiera puede cocinar, yo creo que cualquiera puede pescar. En este caso, en la pesca de troleo, pues tiene sus asegúnes en todas las modalidades, bueno, y en las que me ha tocado conocer. En este caso les comento que soy principiante, súper principiante en la pesca de lobina. Apenas he logrado sacar una y devolverla bien. Te porque tienes que pegar con la Diana. Así es, voy a ir con ella, ya le dije, y la voy a llevar además. Ya tiene años que la estoy invitando, porque ella por el Face hice el contacto con Diana, la admiro mucho, es una mujer que además es muy talentosa, como comentan. A Rosita no tenía el gusto, me parece que por ahí la había visto en algún grupo de pesca y no habíamos tenido oportunidad de compaginar, pero ahora no la voy a soltar hasta que la traiga yo a Puerto Morelos a pescar. Oigan, cuando vayan a pescar nos invitan, ¿eh? Claro, sí. Ustedes van en otra plancha. Voy a aprovechar, si me permiten, para darle la salida a todos los comentarios. La verdad es que este programa ha sido muy exitoso y apenas vamos en el segundo. Efraín Mancilla Barrios, excelente, Rosita. Te mando un saludo muy cálido, Efraín. Julio César Rochín, saludos. Raúl Ibarra, aquí viendo la transmisión. Éxito. Amigo Rafael Martínez, otra vez, como bien lo mencionó Carla Luna, la pesca va más allá de la caña y la captura, es el motivo perfecto para ayudar a causas especiales, como lo fue la experiencia por parte del programa Vive la Pesca al documentar la primera experiencia con niños con cáncer en el conocer y conocer también el mar en el estado de Oaxaca, en Puerto Escondido, experiencia que Rosita y Ricardo aún la recuerdan gratamente y que, bueno, surge a partir del trabajo coordinado de ellos. Carlos Alberto Jiménez Vázquez, saludo y un abrazo para Diana Ibarra. José Juan Sarabia, gracias, brother, gracias. Un amigo muy querido de Querétaro que nos está viendo en este momento. José Juan Sarabia, gracias, saludos para todos, dice. Lili Reyes, saludos, chicas, ánimo. Y pone ahí unos pescados grandotes como los que pesca Raúl Ibarra. Allá en luego voy a comentar por qué digo de los grandes peces. Oscar Wong, que por cierto es un productor también muy importante de señuelos en Jalisco. Saludos a las pescadoras y a los conductores del programa. Diana, vamos a pescar con mosca. Ya salió la salida. Él es un compañero de pesca de Diana también. Ramón Cano. Gracias, mi niño, gracias. Ramón Cano es un muy importante empresario del puerto Lázaro Cárdenas, es un pescador de la mayor importancia. Él es promotor del torneo de pesca de agua salada que se va a presentar a mediados del mes de marzo. Saludos de parte del capitán Junior de Lázaro Cárdenas. Te esperamos el 19 y 20 de marzo, torneo de pez vela. Claro, por ahí vamos a estar documentando también. Javier Patiño López, felicidades a los panelistas, a las panelistas. Hace falta este tipo de eventos de pescadoras. Enhorabuena, Crisóforo Martínez, muchísimos saludos a mi amigo Rafael desde Atlanta, Georgia, de parte del Prieto. Nos vamos a ver el 11 y 12 de marzo allá en Zimapán, ya está apartada la fecha. Tony Cruz Jr., saludos amigos. Héctor Ramírez, saludos de Hermosillo, puros. No sé qué significa cabeza, pero bueno, ahí luego me dice, ¿no? Gustavo Orozco. Callejeros de Sonora. Puros callejeros de Sonora. Saludos, otra cosa. Y Gustavo Orozco, invitados a la Copa Jalisco Bass, quinta edición, empresa del Salto de Valle de Guadalupe, 19 y 20 de marzo. Bueno, ya está, si se dan las condiciones,
seguro podríamos estar allá, Ricardo Valladares, Raúl Ibarra y un servidor. Adelante, Raúl. Fíjate, Rafa, que es muy importante, gracias a todos los que enviaron los saludos y también quiero enviar un saludo a todos los pescadores, en especial a los organizadores, a los clubes de pesca, que son las personas que han estado promoviendo la pesca deportiva y generando pues ese movimiento que ha habido tan activo de tanto pescador en el país. Obviamente, Diana me va a entender porque ella pesca en kayak, se ha aumentado bastante la actividad en kayak. Kayakeros de Sonora es un grupo al que yo pertenezco y la verdad me da mucho gusto que estén participando. Entonces, esa invitación también a los clubes va de aquí para allá y de allá para acá, que nos inviten cuando realicen torneos. Porque claro, vamos a hacer la gira de allá. No quiero dejar pasar la oportunidad, si me lo permite, Raúl, de reconocer a un amigo muy querido, entrañable, de verdad, al doctor Alejandro Pérez Arteaga. Él fue uno de los pioneros en la pesca de lubina en kayak. Es un hombre de ciencia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en mucho creo, esa es mi opinión personal, respetuosa, por supuesto, de otras opiniones, pero creo que es quizá el que puso de moda el tema de la pesca a través de kayak. Otros también lo hicieron, pero en el caso de ella pescando. Tengo que recordar, Diana, los grandes ejemplares que pudo capturar ahí en la presa Calderón. Y de hecho, él tiene el récord, un récord en la presa Calderón, y a él fue a quien le compré el kayak. El primer grupo de kayak Fishing México fue el primer grupo en Face y organizó de hecho los primeros encuentros y torneos virtuales. Bueno, fue un iniciador del programa Pesca en Directo. Yo reconozco su paciencia y su solidaridad para poder empezar Pesca en Directo allá por junio de 2011, aunque salimos de pesca desde marzo de 2011 y ya hasta junio empezamos con las transmisiones a través de AIM Sports. Por cierto, también saludo para mi canal AIM Sports. Oye, Rafa, Ricardo, nos queda muy poco tiempo, pero yo quisiera que las citas nos compartieran. Oye, pero estamos muy bien, nos queda un tiempo de una hora, pero si quieren seguir, seguimos un rato, ¿no? No, ya bien, lo que voy a decir es que las citas nos compartan de su estado, qué es lo que nos quieren promover, qué es lo que nos quieren invitar a visitar, sí, que la gente esté viendo, qué ofrece cada uno de sus estados. Adelante, Carla, Rosy, Diana. ¿Quién dijo yo? Bueno, empieza. De una vez. Comercial, que cualquiera podría tomar la palabra. Adelante. Les digo que traigo torneo, Carla. Ahí está. La Diosa del Mar, 10 y 11 de junio en Puerto Morelos, Quintana Roo. Tenemos. ¿Apartamos fechas o qué? ¿Mande? ¿Apartamos fechas? Sí, ya, sepárenlas, ya está su hospedaje. Ustedes nada más lleguen. Carla, yo desde que oí La Diosa del Mar, platícame por qué La Diosa del Mar. ¿Hablas de Ixchel? No. Bueno, no propiamente, es un nombre que salió en mi grupo de pescadoras, en el comité, que está integrado por 10 mujeres pescadoras, y pues de ahí salió el nombre, La Diosa del Mar, y pues se ha vuelto pegajoso, ya muchos lo conocen, espero que a través de tu programa, pues, llegue a más gente, sepan que hay un torneo en Quintana Roo exclusivamente de mujeres, en el que ya hemos tenido la participación de casi 150 pescadoras en la mar, que muchas experimentadas, otras no tanto, y en el cual pueden participar sin distinción de edad, ni de condición, ni nada. La verdad es que, a pesar de que se puede ver un poco más complicada la pesca en la embarcación, nosotras tenemos toda la disposición y la verdad toda la gente de Puerto Morelos y de Quintana Roo se presta para poder apoyar a las pescadoras que se inician en esto. La verdad es algo que siempre nos hemos sentido motivadas, tanto por los varones como por la gente experimentada de pesca. Quintana Roo es un destino de pesca deportiva desde hace muchos años. Aquí en Puerto Morelos en específico se realiza un torneo desde hace más de 30 años que ha cambiado de nombre por las personas que fungen como las pescadoras, a las que se les ha dado un nombre. En este caso, el torneo por excelencia en Puerto Morelos se llama Emilio Muñoz y va a ser
va a ser el referente o es el referente de la pesca, y de ahí nace la diosa del mar, ¿no? De precisamente de la práctica de Puerto Morelos. Y bueno, les invito. Lili, si hay alguna dama, si hay algunas damas que se enteren, arma los equipos también. Así es, digo, nosotros podemos hacer el paquete con la embarcación, con el hospedaje, comida y la inscripción. Ahorita que hablan del tema de la pesca con causa, la verdad es el objetivo de la diosa del mar. Esperemos que este año lo logremos. Desde que iniciamos, pues se pensó hacer un evento que pudiera tener una repercusión, no solo como una práctica para el empoderamiento de la mujer y para que pudiéramos participar, sino también para poder ayudar con alguna causa a favor de las mujeres. En este caso, las cuatro ediciones que hemos hecho, no hemos tenido oportunidad. La verdad, ha ido creciendo. Esperemos que este año logremos ese objetivo y ya les estaremos comentando esta parte. Verdad, recibimos muchísimo el apoyo de las mujeres pescadoras, de las mujeres empresarias que siempre confiaron en nosotros y confían en nosotros desde el primer evento. Y pues hoy esto es una realidad. Esperamos alrededor de 35, 40 embarcaciones. Este año esperamos que sean más. Es el 10 y 11 de junio y además vamos a tener un plus, porque si en otras ocasiones hemos tenido la posibilidad de ir al torneo nacional, al Campeonato Nacional Big Game Trolling, este año la Federación Nacional de Pesca Deportiva nos ha dado la sede del Big Game Trolling en Puerto Morelos. Entonces, este año no solo va a participar un equipo de mujeres de la diosa del mar, sino tres equipos de mujeres, porque ya nos tocó ver la experiencia y la verdad sí nos llevan de calle todavía los varones. Entonces, eso no puede pasar. Van a participar este año. ¿De qué especie es la que buscan? ¿Marlin, vela, dorado? Están los picos, que es el marlin azul, marlin blanco y pez vela, que son en liberación. A eso se les otorgan puntos con el catch and release, con la documentación catch and release. Y las demás especies son el dorado, el guajo, el atún, la barracuda. Esos son los que entran a pesaje. Perfecto. Arriba de... ¿Tus torneos, Rosita? Bueno, pues Ciudad Madero, Tamaulipas, es una ciudad, una playa hermosa. Ahí tenemos también un río, tenemos lagunas, tenemos gran variedad de pesca y grandes torneos que se realizan constantemente. Hay torneos de curvina, robalo, lobina, trucha, precisamente en Tampico Alto. Si es que están invitados. Y de paso, pues unas deliciosas tortas tipo de la Barda, las suculentas tortas muy tradicionales aquí. Y yo los invito, y si quieren una lancha, por ahí tiene el biólogo Valladares una lancha donde los puede compartir, un buen viaje aquí en las aguas cercanas y gran variedad de peces, de capturas. Perfecto. Maravillosas. Perfecto, gracias. Muy bien. Diana. Bueno, pues acá en Jalisco hay mucha pesca. Lo que viene siendo en agua salada, bueno, está el torneo internacional de pez vela, bueno, el de Puerto Vallarta, es creo que pez vela y marlin. Hay torneos de orilla en Melaque, está el torneo de Playa Los Muertos, en fin, ¿no? En lo que viene siendo en agua salada siempre hay actividad. En agua dulce está la Copa Jalisco Bass. Hubo un tiempo que se bajó la cantidad de los torneos, más ahora con lo de la pandemia, que se suspendió la navegación y torneos, ¿no? Pero es relativamente nuevo en cuanto a servicios de guías de pesca, ¿no? Tenemos, está Nicolás Morales, José Castillo. Realmente no hay muchos guías, hay pocos guías en Chapala, pero tenemos la ventaja de que hay, pues es un atractivo turístico simplemente ir a Chapala, ¿no? A Jijic. Hay buenos hoteles, buenos restaurantes, de forma que puedes ir pescar con la familia o ir a pescar y que la familia se quede disfrutando de Chapala y Ajijic, de los atractivos turísticos. Entonces, bueno, yo creo que va en crecimiento. Acá el primer guía que yo conocí fue Juanro, Chapala, Juanro Chagoyán. Entonces, bueno, a partir de ahí ha crecido, hay muy buena pesca, ejemplares. Sí. Bueno, en kayak lo que hacemos es que los medimos por pulgadas. Te puedes encontrar de 20, 21 pulgadas, no sé, 2.5 kilos, 4 kilos. Entonces, todo catch and release. Y yo espero, pues, de verdad que la cultura de capturar y regresar nos permita, pues, que estos ejemplares sigan creciendo, ¿no? Porque es lo que necesitamos todos, un buen trofeo.
Si me permiten comentar los saludos también, ya para ir cerrando el capítulo, Miguel Alejandro Guareño, saludos a todos. Turner. Salas, saludos, pro, gracias, Lisbeth. Javier Patiño, Chapala, pues sí, Chapala, lo que pasa es que, pues sí, nada más que ahí hay que entrar en embarcación y está medio complicado, pero bueno, yo avisaré que el caso de que vayamos para allá, mi querida Diana. Efraín Mancilla Barrios, muchas felicidades a todos los panelistas, excelentes pescadores. Ricardo, véngase a pescar trucha, esta es su casa. Ya pronto, gracias. Nada más cabe a su torneo. A nosotros no, pero nomás a Ricardo. Paco Cortés, un abrazo, brother. Paco Cortés, saludos a todos y a todas. Él va a estar a mediados, bueno, en mayo, en el torneo Pescando por una vida digna. Paco Cortés es, además de un gran pescador, un extraordinario guía de pesca, una persona increíble. Además, tiene una tienda móvil de pesca y se coloca en los principales torneos en la presa Simapán. Un saludo para Paco. Además, está en nuestro grupo de Pesca México TV. Juan Flavio, muchas bendiciones, familia pescadora, gracias. Alejandro Hernández, felicito a Tres por la Pesca por esta excelente segunda edición y envío un gran saludo a las tres invitadas pescadoras. Enhorabuena, reciben un cordial saludo. Creo que ya tengo que cambiar de lentes, ¿eh? Bueno, Efraín Mancilla, todos están invitados. Órale, pues, ya estás, Efraín, gracias. Adelante, señores y señoras. Sí, bueno, retomando el tema de las mujeres en la pesca deportiva y en lo que nos corresponde a nosotros en México, quisiera preguntarles cómo podemos hacer para que más mujeres se integren, enamorarlas con la pesca. Me gustaría oír la opinión personal de cada una. A ver, Carla, empezamos, si gusta. Sí. ¿Sonreíste primero? Claro, claro. Yo creo que compartir las experiencias y difundir a través de ahora que tenemos las redes sociales es muy importante. Difundir sobre todo el que estamos haciendo esta actividad, que es una actividad sustentable actualmente. Creo que todos los que estamos en este panel coincidimos en lo mismo, en que debemos de dejarle a las futuras generaciones ejemplares, debemos de dejarles además el ejemplo de que no es necesario subir todas las capturas. Comentaba yo con Rafael en la mañana que eso puede ser también otro tema de un programa. El tema de Liz, el tema de los prestadores de servicios turísticos que montan los ejemplares y que hacen unos bellos montajes y bellas imágenes de los peces, que no es necesario sacarlos del agua, no es necesario sacrificarlos. Sobre todo, bueno, nos preocupamos mucho los que pescamos, los que participamos en los torneos de pesca, porque sabemos que un ejemplar menos implica que no lo vamos a encontrar en el mar el día que vayamos a pescar, ¿no? Pero además, dejarle esto a las generaciones futuras. Yo quiero que mis nietos vivan la misma emoción que yo vivo cada que voy a pescar, que no necesariamente tiene que ver con sacar el pez, porque es la expectativa, el preparar todo, el trabajar en equipo. La experiencia. Así es, como comentaba, estar ese momento dedicados a algo, esperando algo. Yo creo que esta parte es la más interesante de la pesca, el que juega mucho el tema de la suerte, pero yo creo que no es suerte, yo creo que es yo siempre lo veo como que, bueno, Dios, si me das uno, qué padre, si no me lo das, por algo fue. La verdad, el desestresarse, el ocupar ese tiempo para, incluso el solo hecho de estar en el mar, tanto en la embarcación, me imagino en el kayak, ya me ha tocado a mí estar en las lanchitas o estar en la orilla también, porque aquí también pesca mucho de orilla. No tengo mucha práctica y ahí voy a pegarme con Diana para que me enseñe, pero esa parte de estar en el mar, convivir con la naturaleza, también es algo que se debe transmitir para que la gente se anime a practicar la pesca. En el caso de nosotras, del torneo La Diosa del Mar, lo que hacemos es pues invitarlas y arreglarles todo. Tú no te preocupes, nosotros trabajamos el equipo, te vemos tu outfit, te vemos tu lancha. Llega y muchas se han sorprendido de que no es tan complicado como lo ven, ¿no? O como lo piensan, como piensan que es. Entonces, compartir esta experiencia, el tener este tipo de apertura, y gracias, les agradezco mucho a Tres por la Pesca que hayan considerado hacer el segundo programa con mujeres pescadoras, porque somos las que menos estamos involucradas, las mujeres todavía en la práctica de la pesca deportiva, y esto fomenta
abierta a que más mujeres se interesen y digan, bueno, creo que no es tan complicado, y si ponen de su parte y además nosotros les ayudamos y les explicamos cómo es, creo que vamos a poder seguir practicando la pesca deportiva y dejarlo a generaciones futuras, ¿no? Para traer más mujeres a pescar. Así como andan de ánimos, vamos cerrando, seguimos un rato más. A mí me gustaría, fue muy concreta mi pregunta, Rafa, me gustaría saber cómo podemos atraer más mujeres. A mi amiga Rosy, que la veo que cuando va a pescar limpia el alma. Rosy, ¿qué debemos hacer para que haya más mujeres pescando? Bueno, creo que el cambio ya se está viendo, Ricardo. Ya vemos en la tabla general que hay más posiciones de mujeres campeonas. Siento que esto va a evolucionar. Yo en lo personal, yo estoy haciendo, doy pláticas en donde me inviten a las empresas que me lo soliciten, doy pláticas de ciertos problemas de salud, pero también involucro a la pesca, ¿no? Les doy a conocer cómo es que en lo personal cambió mi vida y sí se está viendo más respuesta. Una terapia, ¿no, Rosy? ¿Perdón? Es una terapia. Es una terapia tremenda. También les presto mi equipo, ando regalando equipo. En fin, yo creo que sí lo estamos logrando, inclusive con la niña, los niños ya también andan buscando ahí su jersey rosa, a veces sí también se les comparte con ellos la experiencia o me los llevo a pescar, en fin. Pero sí se está viendo el cambio y vamos a lograr más, vas a ver. Esto también depende de ustedes. Tres por la pesca, que sigan invitando mujeres, que esto llegue a oídos de más damitas y que se involucren en este apasionante mundo de la pesca, ya sea para, pues sí, ahora sí que como pasatiempo o como deportivo, pero sí se va a ver el cambio, vas a ver, se va a lograr. Doña Rosita, permíteme tantito, Ricardito, nomás sí. Es para comentarles, aquí es donde entra la de un valiente, como dicen luego, ¿no? De ustedes depende que nos ayuden a compartir con todos sus contactos, que le den like a la página, que nos ayuden, que nos sigan y obviamente que nos compartan ahí lo que viene siendo los eventos que vayan a hacer, vaya. Hay que promover más la pesca, los torneos de pesca de mujeres. Continúa, Ricardo, adelante. Sí, sí. Yo lo que te iba a decir, y le voy a decir también a Rafa, ahí hay tema. Tenemos que incluir en las producciones a las damas más, me atrevo a decirle a las tres, por ahí los vamos a andar correteando, conocen bastante el tema y nos interesa que las damas se integren a la pesca y así mismo va a jalar a los jóvenes. Vale, a ver. Diana, ¿tú qué opinas? ¿Qué podemos hacer para que haya más pescadoras? Yo creo que estamos involucrados todos, ¿no? Hombres y mujeres. Empezando, pues, por los hombres. Mira, hace unos meses, me metí a ver un estudio de una persona de Sonora precisamente, y en ese estudio decía que de cada 1,000 pescadores deportivos, solamente 65 eran mujeres. Entonces, imagínate la cantidad, ¿no? O sea, sí, el desequilibrio tan grande que hay. El desperdicio de agua. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que desde compartir con las redes sociales, motivar a otras mujeres. Yo cuando conozco o de pronto alguien me pregunta, oye, ¿cuál es tu afición? Pescar. Las mismas mujeres se sorprenden, ¿eh? Bueno, es que ¿cómo la pesca? Digo, les voy a platicar algo. Dentro de los análisis que nos dan de audiencia en Vive la Pesca, hay ocasiones que tenemos más audiencia de mujeres que hombres, pero no las vemos pescando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué será eso para que den el paso? La otra vez me dijiste que era por guapo que te decía. No. ¿Qué tenemos que hacer? Pues promover, dar a conocer el deporte. Yo creo que más. Pero que será también de la mujer. A lo mejor en una familia la señora, la mamá, es la que quiere ir a pescar y a lo mejor el papá no. ¿Qué hacer? ¿Cómo despertarlos para que vayan a practiquen la pesca? Más publicaciones, más promoción, más hablar más de la pesca con las mujeres. Todo eso. Y sabes que hay muchas cosas que ahora se han facilitado. Mira, cuando yo empecé a pescar, no había nada. Olvídate, llegabas a hacer tu campamento y buscabas el matorral allá lejos,
¿no? Es lo que te iba a decir, bueno, digo, ustedes son damas y hay diferencia de género. Cuando hay una necesidad, ¿cómo le hacen? Ya esto ha avanzado. Ya los hombres apoyamos a las mujeres y con permiso y ya. No hay dificultad para ustedes. La Rosy ya le aviso que carga con su bañito. Pues te tienes que adaptar a las circunstancias. Yo creo que primero es estar conscientes de cuáles son tus limitaciones, tus ventajas y tus limitaciones. Ustedes tienen extensión, nosotros no. Entonces, es como prepararte para eso, ¿no? Ahora ya hay hasta aditamentos que de pronto hasta puedes orinar de pie, ¿no? Sí. Entonces, tienes que estar consciente y decir desde un principio, ok, te voy a invitar a pescar, o mira, este es un deporte, pero son bajo estas circunstancias y tienes que estar consciente de esto. Entonces, te preparas. Yo la primera vez que fui a pescar sabía perfectamente que no iba a haber baño, que íbamos a estar en una lancha, etcétera. Entonces te preparas para eso. Y es como, pues como de pronto tener esa consideración de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Claro. Yo me puedo poner en los zapatos de un pescador, y también es ponerte tú en los zapatos y decir, ok, estas van a ser sus necesidades o esto es lo que va a pasar. No va a haber baño. Te vas a solear, vas a necesitar bloqueador, gorra, manga larga, O te avientas al agua. Sí, yo no sé cómo hay personas, o sea, yo no puedo, hay mujeres que van a pescar con maquillaje, yo termino como el guasón, o sea, cuando me maquillo, entonces no puedo. Y estoy consciente de eso. Entonces, pues de pronto como estar bien informado, difundir bien, o sea, una información real y coherente, no disfrazarla, y para que puedas prepararte para eso, ¿no? Y también hay que reconocer ahí de verdad el respeto que nosotros brindamos y que en general los pescadores debieran brindar también, ¿no? Aprovecho para saludar Lisbeth Salas, felicidades, pescadoras, mucho que aprenderles. Lupita Alm, felicidades a todas. En mi caso, Diana y sus emocionantes anécdotas de pesca me animaron a entrar en la pesca, además el apoyo de mi esposo y su paciencia. Marta Morales, un saludo para ti, Marta. Hace un instante Diana mencionaba que tú fuiste una inspiración para ella. Eso es muy emocionante saberlo desde aquí. Tú sabes que también en el siguiente capítulo vamos a tener tu presencia, Marta Morales. Ella dice: qué emoción me da ver tan entusiastas y hermosas mujeres en la pesca, un abrazote, y sigan pescando siempre, siempre seguir pescando. Ella fue una pionera también de los programas de televisión. Claro. Gustavo Orozco nos comparte un link, ahorita lo checamos. Bebe Elías, no hay algo más emocionante que ver a mamá siendo reconocida en algo que tanto le apasiona. Estoy segura que los hijos, las hijas de los panelistas estamos también muy orgullosos y orgullosas de ustedes. Para nosotros son unas mujeres maravilla. Completamente de acuerdo contigo, Beba, y en el caso de tu madre, por supuesto, también ella se ha recuperado de una circunstancia que podrá o no compartir en su momento, pero que sabemos que lo único que podemos decir de ella como definición es que es una guerrera. Y si me perdonan ustedes, como un podcast y son redes sociales, es una chingona, pues. Así es. En pocas palabras. En pocas palabras. Rafa, yo creo que, ¿cómo estamos de tiempo? Yo creo que ya... No, lo que ustedes digan y lo que las señoras, señoritas digan, como quieran. La verdad es que estamos muy bien en redes sociales, 46 bueno, comentarios. Okay. Compartida sí, de la ya, sí, se me ocurre un tema, me gustaría que me platicaran, nos platicaran. Ese evento o esa captura que las ha emocionado o que las ha llenado. Empezamos contigo, Rosy, te veo arriba en la pantalla. Ok, ¿cuál fue? Yo creo que todas, pero principalmente, fíjate que, y lo sabes, hay un torneo muy hermoso que se disfruta aquí cada año, ahorita por lo de la pandemia, pues se suspendió creo que estos 2 años, Pescando a Tiempo el Cáncer de Mama. Es un torneo en el que yo me identifico,
Y ahí tuve una captura, fíjate, no me acuerdo qué edición fue, pero yo ya estaba, fue mi primer torneo al que yo asistí sola, creo que fue hace 6 años, 7 años, no recuerdo, y fue la primera vez que tú me entrevistaste, pero yo me fui solita y tenía... ¿Fue un jurel? ¿Perdón? ¿Fue un jurel? Fue un jurel, sí, pasé hipotermia. Yo no como en mis torneos, yo no llevo comida, llevo fruta, llevo suero y un poquito de tequila para la hipotermia. Mi hija es la que me prepara mi lonchera. Yo no llevo así comida, no, nada, yo voy a pescar. Total de que sí, sufrí hipotermia y sufrí hambre y solita, y fue mi primer torneo. Y se acababa el domingo a las 12, a las 11:30 empecé a recoger mis cosas. Y al momento de ya ir por la caña, que es lo que normalmente voy al final, la caña, veo que estaba volteada y traía ese jurel, 1,350 kilos, algo así. Y y fue muy emocionante, puesto que fue mi primera vez solita. Y precisamente en ese torneo que amo, pescando a tiempo el cáncer de mama. Creo que es de los más emocionantes. Todos los disfruto, para mí están maravillosos, gane o pierda, todos. Pero este torneo sí está, me tocó el alma. Qué bueno. Clarísimo, muchas felicidades, la verdad. Bueno, pues la verdad, un placer. Diana, su captura hasta que los haya emocionado. Exacto. Y muchas. Una en especial. De mis primeras capturas grandes en kayak. En la presa Calderón. La presa Calderón es una presa difícil, de capturas pequeñas, pero promete, o bueno, prometía peces muy, muy grandes, ¿no? Récord. Entonces, yo venía saliendo, la verdad, de una situación bastante difícil. Entonces, como les digo, para mí la pesca es como mi remanso. Subo mi kayak, llego sola, Yo sé que es peligroso, pero siempre trato de mantenerme o cerca de la orilla o donde hay gente que pueda ver en un momento dado si hay alguna emergencia, ¿no? Entonces, me fui sola, le di varias vueltas a la presa, casteando. Recuerdo que era un rail trap, una tablita que le dicen acá. Pero de esas veces que estás en la embarcación totalmente sola, y recuerdo que hubo un momento en el que me paré y empecé, llora y llora por X, ¿no? Muy sentimental. Y tiro. ¿Dónde? ¡Pum! Se pega. Un animal enorme, bueno, para mí, más de 2,5 kilos. Y había gente que se estaba llevando. Entonces todo el mundo gritaba, la muchacha, la señora. Y me llevaba, o sea, porque cuando estás pescando en kayak, el pez te lleva, ¿no? Me llevaba el pez y yo peleando, no lo esperaba, la verdad. Entonces, entre que estaba llorando y que estaban las risas, y la gente gritando ahí, y dije, bueno, le tomé video y lo liberé. Y luego me dice la gente que estaba ahí, ¿cómo que lo liberó? Y yo, sí, ya no lo dejé. Fue doble satisfacción. Doble satisfacción porque la gente que estaba ahí se lo llevaba. Y fue como un... Después de eso llegué, o sea, salí y llegué a mi casa con una tranquilidad. Y aparte veía el video y fue así como... Hasta la fecha lo veo y de hecho se los compartí. Pero estamos tan emocionados aquí que no pudimos ilustrar parte de lo que estamos platicando. Y esa ha sido de las que yo más recuerdo, pues, porque fue después de un momento en el que estaba como liberando una situación así muy estresante y pasa eso y es como una explosión, ¿no? Eso, así es. Y ha sido una de mis más memorables, pues. ¿Y tu evento, Carla? La experiencia de pesca que me viene ahorita a la mente no precisamente fue en el torneo, porque como les comento, yo no participo activamente pescando en el torneo, porque me toca la parte de organizar y pues está, ahí habría un conflicto de interés, entonces no participo. Pero una experiencia de pesca que es la que me marcó y que me ha marcado para
organizar y realizar todo este tipo de actividades en la, a favor de la pesca deportiva femenil, pues ha sido la participación de mi equipo por primera vez en el torneo La Dorada del Caribe, que fue en Isla Mujeres, que el mar nos dio todo. No ganamos el primer lugar, pero hubieras visto la fiesta y la emoción que teníamos como si hubiéramos ganado el primer lugar, porque en ese se trataba de capturar una dorada. Y nos tocó ver además todo tipo de especies, que además era nuestra primera experiencia como equipo y no pensábamos que fuera de esa forma. Es más, que en cierto momento hasta pensábamos, bueno, si no pescamos no pasa nada, ¿no? Para la siguiente. O creo que esa parte fue la más, o sea, uno de los episodios que más me ha marcado, porque ha sido la pesca con mis compañeras. Fue una pesca de equipo, todas en la misma sintonía, y que además creo que lo más lo que más nos marcó es que no esperábamos lograr una puntuación como la que tuvimos, porque estábamos compitiendo contra pescadoras más experimentadas y que ya traían toda la experiencia en torneos anteriores, y para nosotros era la primera vez como equipo de mujeres. Y bueno, nos fue muy bien, como te digo, festejamos como si hubiéramos ganado el primero, estábamos muy felices. Y pues bueno, esa ha sido una de las mayores experiencias. Las demás, pues definitivamente ver pescar a mis hijos, agarrar una caña, el lograr la captura y lograr la liberación, porque además ellos participan en ello, participan en la liberación. Siempre me ayudaban grabando y apoyándome con este tema de la producción para tener la mejor edición y la mejor documentación de la liberación. Pero ya cuando a ellos les toca tener una caña y lograr la captura, incluso el más chico, que ha sido siempre el más intrépido, que ha logrado incluso él enganchar los peces y hacer todo el trabajo de la pesca, bueno, pues eso también me han marcado y han sido experiencias muy, pues muy satisfactorias para mí, que me han marcado en la pesca, y por eso estamos aquí, ¿no? Qué bueno, Carla. Yo le quiero preguntar a mis dos compañeros, a Ricardo y a Raúl, cuál es su captura más importante, pero después de escuchar los saludos de Néstor Martínez, saludo y fuerte abrazo a Ricardo Valladares, que es mi inspiración en la pesca. Yo ya te lo dije también, Ricardo, mi inspiración en la pesca también fue Vive la Pesca y Jaime Luengo, tú y Jaime Luengo, por supuesto. Gracias, Rafa. Rossi, un fuerte abrazo. Néstor Martínez, nuestro brother Víctor Rodríguez, el Puma desde Campeche, un saludo para todos, para todas. Gustavo Orozco, Diana Ibarra ha organizado Resiembras y ha estado en varios seminarios de pescadores de Nuevo Inicio. Felicidades por el programa muy completo. Jalisco los espera. Saludos. Gracias, de verdad. Gracias a todos. Captura de ustedes, señores. Bueno, ¿qué te quiere? Yo voy a... Bueno, tú me lo recuerdo. Empieza tú, pues. Ok, bueno. Capturas he tenido muchos, gracias a Dios. Pero lo que se me ha grabado son los eventos. Por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente, y por eso les hice la pregunta a las damas, es las pescas que tuve con mi padre. A lo mejor no eran muy grandes, pero fueron momentos que llenaron mi alma. Y lo recuerdo y los guardo como mi gran tesoro. Esas son mis grandes pescas con mi padre. Sí, Raúl. Bueno, como dice Ricardo, y creo que a ti también te ha tocado, hemos capturado pues desde todo tipo de pez, ¿no? Yo porque pesco en el mar aquí en Sonora, y me ha tocado pescar en Sinaloa, en Mazatlán, en Vallarta, en varias partes del país. Pero sí, una pesca que me tocó a mí fue en la presa Álvaro Obregón, aquí en Ciudad Obregón, en la presa de Lobiaqui. En esa presa, no estaba en torneo, andaba yo pescando con un amigo, y me tocó hacer una captura de una lobina que no me había tocado ver jamás, 4 kilos 600, un monstruo, un verdadero monstruo, y lo agarré con un bomber, un paletudo, como les decimos acá. La verdad que fue una pesca que me emocionó, y como, la verdad, hasta las lágrimas se me salieron de la emoción de ver el animal, y también me tocó liberarlo. Es claro. Muy importante. Ahorita que comentaba en el estado de Jalisco, Tiara, que son 3 piezas por el permiso que te da la federación, acá se manejan 5. ¿Sí? Y yo creo que todos hemos sacado 5 de lobina, porque en agua salada es diferente. Sí, totalmente diferente. Ese día, la verdad, me quedó marcado.
y te marca como pescador, la verdad. Yo pesco desde los 8 años también. Yo he pescado aquí, yo soy de Empalme, y he pescado toda mi vida, literalmente. En el Puente Douglas fueron mis inicios, pues San Carlos, muchas partes. Y sacar esa lobina de 4 kilos 580, algo así, fue, y sé el peso porque iba conmigo un amigo que él llevaba una basculita, y él lo pesó. Y él decía, vamos a llevárnoslo. No, le dije, si es la foto. Hiciste que me acordara también yo de una pesca que me dejó marcada. La primera vez que me fui a pescar sin permiso, tenía 6 años. Y llegué y mi mamá me dejó marcadas, pero las sentaderas. Y ahí mi papá dijo, si quieres ir a pescar, dime. Nunca me hubiera dicho eso, porque le fui a guardia. Qué bárbaro. Vamos cerrando, Raúl, vamos despidiendo, vamos cerrando, ¿qué hacemos? Seguimos, yo creo que despedimos. Sí, vamos cerrando. ¿Qué dice la gente? ¿Estamos muy platicando? Sí, todo un buen rato, pero yo creo que no agotemos los temas, hay mucho tiempo por delante, aunque dijimos 12 capítulos de acuerdo a cómo vaya evolucionando el comportamiento del programa, y vamos a seguir, yo creo que vamos a seguir por un buen rato más, así es que pues vamos cerrando. Bueno, a mí me gustaría también proponer, si me lo permiten, en una posterior ocasión, invitar a las damas en forma individual para ya tener la reseña personal, sus experiencias, conocer ya más a fondo la vida de cada una. Claro, sí. Que sí. Para allá iba también, Rafa, ahí sí. También, como iba a comentar, que es un honor estar en este programa con las mujeres en entrevista y participando. Hay una dama a la que quiero también, voy a buscar, me voy a la tarea, esta se llama Dinora, es de Chihuahua. Ha venido y se ha llevado los primeros lugares en la empresa de los viajes, también es una campeona que merece que la invitemos. Seguro. Y podría ser en la tercia con Marta. Ya hay tres, exactamente. También. Yaisa, también una gran pescadora deportiva, una importante divulgadora de lo que es la pesca deportiva, porque es imprescindible para todos los que empiezan o los que ya llevamos algunos años dentro de la pesca, seguir sus tips de pesca en YouTube. Claro que sí. No, pues muchas gracias, la verdad, por esta oportunidad de platicar con estas chicas que nos han compartido. La verdad sí me emocioné porque escucharlas, cada quien tiene su pasión, sí. Tiene algo que compartir, algo que sentir, esa emoción de cada una, la verdad me dejó una grata experiencia, y que pues la idea es continuar invitando a las mujeres, ¿no? Para que, como ellas dicen, ¿cómo, dice Ricardo, cómo podemos hacer que se integren más las mujeres? De esta manera. Invitando mujeres para que se corra la voz, ellas mismas nos ayudan a compartir en sus redes, que vayan viendo, para que se despierte el interés, así, quiero estar también con ellos, que se pongan a pescar, esa es la idea. Ariana ya la conocí, la verdad es que desde lejos, saber de Carla, saber de Rosita, y ahora tenerlas aquí es muy importante personalmente, yo creo que para mis compañeros Ricardo y Raúl. ¿Quieren comentar algo ustedes para ir cerrando y después despedir nosotros, Carla? Rosy, Diana, quizá en ese orden. Bueno, yo estoy muy agradecida, ya le comentaba a Rafael hace rato que estoy muy contenta, muy agradecida de estar aquí, de que nos tomen en cuenta, que nos abran este espacio. Para nosotras es muy importante porque, como comentábamos, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a más personas? Pues hablándolo, publicándolo. Ahorita las redes sociales han revolucionado nuestros medios de comunicación. Antes teníamos que pagar por tiempos en radio, tiempos en televisión, que son mucho, muy caros. Y ahorita tenemos a la mano estos medios que son muy accesibles. Aquí podemos llegar a las demás pescadoras, aquí podemos llegar a los jóvenes, a los niños, para que vean que hay otro tipo otro tipo de prácticas, otro tipo de actividades a las cuales con las cuales se pueden involucrar, que son sanas, que se puede practicar esto y que además se puede hacer a un nivel de competencia, ¿no? En Quintana Roo se hacen muchos torneos, alrededor de 21 torneos al año, y no todos se toman como esta parte, ¿no? O llegan a trascender al tema de la federación y participar en a lo mejor eventos nacionales. Eso es lo que estamos ahorita tratando de hacer para que las generaciones futuras pues vean que hay algo más allá
de solo la pesca como pesca deportiva, como recreativa, sino también como una competencia que puede llegar a trascender, a que además se pueden vivir otras experiencias. Digo, sí es muy padre participar en tu estado y participar con los amigos, pero también es muy padre conocer las experiencias de otros pescadores como nos permiten a través de este programa de Tres por la Pesca. Yo les deseo el mayor de los éxitos, les estoy muy, muy agradecida y sobre todo, bueno, pues quiero invitarlos, les hago la invitación a todos los que están aquí presentes, a todo el auditorio, para que asistan y vengan a los torneos que tenemos en Quintana Roo, en específico este año que vamos a tener el Big Game Trolling para todos los que practican la pesca de troleo en embarcación, la tenemos este año en Puerto Morelos, es del 24 al 26 de junio, pueden llegar, pueden acercarse, tenemos, ya ahorita le estamos subiendo la información todas las redes sociales, tenemos página en Facebook, tenemos página web también del torneo La Diosa del Mar, que es el 10 y 11 de junio, en ese participan equipos de mujeres, pero en el Big Game Trolling pueden participar los seleccionados de cada estado, y además, bueno, los que se quieran unir y que quieran participar en su localidad en los torneos eliminatorios, pueden venir y participar con nosotros. Acérquense a las asociaciones de pesca, hay que enriquecerlas para que también pueda llegar a más gente la pesca deportiva. Yo les agradezco infinitamente, les dejo aquí las puertas abiertas de mi casa, cuando gusten, aquí estamos y siéntense bienvenidos de venir a Puerto Morelos. Gracias. Rosita. Claro que sí. Bueno, pues yo les quiero agradecer de corazón la invitación. Deseo que todos sus proyectos se cumplan, que en esta ocasión hayamos llenado sus expectativas, estas dos chicas maravillosas, Carlita y Anita. De veras que fue un placer compartir con ustedes a los tres por la pesca. De veras que mi agradecimiento, mis mejores deseos para ustedes, mil bendiciones. Y en mi reciente proyecto es el de apoyo al comercio local. Así es que en esta ocasión, Greenhouse me prestó esta instalación de mi casa. Y yo les quiero agradecer a Dante Sánchez y a su esposa Liz el haberme aceptado. Y aquí están conmigo. Dante y a Liz. Apoyemos también el comercio local. Gracias. Greenhouse presente aquí, inclusive yo mando gente y les damos buen precio, sobre todo si es para niños. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga y muy linda noche y suerte a las chicas próximas que vayan a estar presentes. Claro que sí. Diana. Pues qué más, agradecerles muchísimo, creo que ya han dicho bastante Carla y Rosita, a mí me gustaría de verdad enviar un saludo a todas las pescadoras que conozco. Carla Jaime, que es una kayakera muy, muy aguerrida, y ella pesca con su familia. Selene, Liz, que participan en torneos. Karen, de Michoacán. Pues va aumentando el número. Entonces, ponerme, yo creo que todas estamos en la disposición de compartir nuestras experiencias y pues animarlas a que practiquen este bello deporte. Y ustedes también, todos los hombres que nos estén aquí, pescadores que nos estén escuchando, pues primero muchas gracias por acompañarnos y pues novia, esposa o a sus hijas, invítanlas, realmente no se van a arrepentir. Entonces, pues muchas gracias, Rosita, claro, Carla, claro. Las admiro. Un abrazo para todos. Sí. Muchas gracias. Bueno, no será la última vez que las vamos a ver, esperemos que nos honren nuevamente con su visita. La verdad, fue una noche muy de bohemia pesquera, como la esperábamos, cumplieron mis expectativas, estuvo sabrosa la plática, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Y a los amigos que estuvieron siguiéndonos, nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos, muchas gracias. Este es su espacio. Como yo les digo, mis compañeros, no somos tres monitos, somos todos nosotros. Muchas gracias, que Dios bendiga. Antes que Raúl cierre, yo quiero terminar de compartir los saludos. Lisbeth Salas,
Felicidades por el programa y sobre todo por darles un espacio a las pescadoras. Saludos a todos. Félix Bar, ay, a ver, voy, ¿eh? Félix Bar Zapa. Félix Bar Zapa. Saludos, Dianita, que viva la red Bass Club Aguascalientes. Lisbeth Salas, buena pesca para todos. Lupita Alm, sí, deberían invitar a Carla Jaime. Sí, seguro, estarán también en alguno de los programas. Y Dante Sánchez, gracias, saludos a todos los participantes del programa Tres por la Pesca. Yo solo quiero darle las gracias a ti, Carla. Has estado refiriendo conversaciones, pero es porque tuvimos que establecer comunicaciones para poder consolidar tu presencia aquí con nosotros. No nos conocemos, pero la pesca tiene esa maravilla. Parece que nos conociéramos de muchos años contigo, con Rosita, con Diana. Sí, he tenido la fortuna de poder tener algún contacto y convivencia con ella dentro de la pesca, en Zimapán alguna vez. En fin, gracias a las tres y gracias a mis amigos y amigas que han estado también siguiendo el chat de Tres por la Pesca en Facebook. Nos fue bastante bien. Y gracias a mis dos hermanos de actividad y de coincidencia en este plano temporal y espacial, que son Ricardo Valladares, Raúl Ibarra, y a todos los amigos también de Pesca México TV, quienes van a estar también en estos lugares, en estos espacios, en estas transmisiones. Gracias, somos Tres por la Pesca, y dejo la despedida para Raúl Ibarra. Gracias, Rafita. Gracias, Ricardo. Gracias, chicas, por esta noche bohemia, como dice, de pesca, Ricardo. Sí, quiero agradecer también a todos los que nos estuvieron mandando mensajes, a todos los que nos han estado siguiendo, que nos ayuden a compartir en sus redes sociales. Es muy importante que crezca esta comunidad de Tres por la Pesca, y obviamente este programa se creó pensando en ustedes, en todos los pescadores y las pescadoras de todo el mundo, por así decirlo, porque las redes sociales son maravillosas, llegan a todo el mundo. Tengo amigos que me mandan mensajes de diferentes partes del mundo. Entonces, muchas gracias, gracias a todos de nueva cuenta. No se les olvide seguirnos en YouTube, en Facebook, todos los jueves en punto de las 8 de la noche, hora del centro. Pero hay que aclarar también, Raúl, 8 de la noche, tiempo del centro. 7 de la noche, tiempo del Pacífico, y 9 de la noche contigo, Carla, ¿verdad? 9 de la noche. ¿Puedo mandar un saludo? Claro, adelante. Tony Cruz, Tony Cruz Jr. es un niño, no sé, creo que 12 años, algo así, y está muy activo, graba sus videos, invita a otros niños a pescar. Entonces, es una referencia en cuanto a la pesca en niños, y la verdad a mí me encanta. Tony Cruz. Vamos a invitar niños también. ¿Eh? Ah, perfecto. Un saludo, Tony. Ahí nos vamos a pasar el contacto para invitarlo. Nos pasa el link, Diana, porfa. Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Gracias a todos. Buen tiempo, bien rica la plática, pero pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, José. Mucho menor que hora del tiempo. Tres por la pesca. Tres por la pesca. Gracias. Gracias.